Ay, lo sé, lo sé. Tengo que cambiar de música porque ya. Ya cansa, ¿no? Ya mismo dice el tonto este con la misma música. Además, ayer me dejaron un comentario en el último vídeo que decía algo similar a, siempre pone la misma música, ¿no? El día que dé positivo por copyright, que lo dará, seguramente, te vas a cagar, ¿no? Porque todos los vídeos tienen la misma música. Bueno, para que no lo sepa, la música, bueno, yo le dejo la cajita de descripción, ¿no? Se supone que esta no da, se supone. Audio. Dio. Nautix.com. Se supone que esta no da, porque si llega un troll, una discográfica troll, y registra la música de este hombre, yo supongo que este hombre tomará acciones legales contra quien haya registrado su música, que la ofrece de manera gratuita para tus proyectos y que también admite, pues, como veis, donaciones, etcétera, ¿no? Así que ya sabéis, audionautix.com, la puedes usar, sí, y evidentemente deja, ¿no?, la referencia a la web, ¿no? Deja de dónde viene la música, como hago yo. Bueno, primero que todo, primero que nada, buenos días. Estoy en Fedora. Pero coño, si allá estaba en OpenSUSE, OpenSUSE, ¿qué hace hoy en Fedora? Hola, Naya. La ventaja de tener muchos equipos, ¿no? Tengo dos mini PC, dos PC de escritorio grandes, un portátil y un iMac. Entonces, todo ya lo tengo con KDE Plasma, ya no tengo nada con Genome. Entonces, os voy a enumerar, voy a hacer un recuento. El estado de la nación, el estado de mis distros Linux en todos mis equipos. En este caso, el mini PC es Limbo One Intel, el último veis aquí que es Intel, no es el AMD. El último que se ofreció con Intel. Tengo Fedora 38, que hoy se acaba de actualizar al kernel 6.3.5, veis aquí, maravilloso. Bueno, en el mini PC Slimbo One Intel V3 tengo Fedora Linux 38 KDE Plasma. Lo pone aquí bien claro: KDE Plasma, no pone KDE, no pone Plasma, pone KDE Plasma. KDE Plasma del equipo KDE. En el mini PC Slimbo One AMD Ryzen tengo OpenSUSE con KDE Plasma. Lo visteis ayer, ¿no? En dos mini PC de Slimbo, uno con Intel. Fedora, otro con AMD, OpenSUSE, ¿ok? En la torre que decimos aquí en España, en la torre de escritorio, en el case, en el gabinete grande, tengo Arch Linux. En la torre que tengo en la Intel ARC A770, tengo Arch Linux con Plasma. Parece que ya se ha pasado la fiebre de las Intel ARC, ya nadie Linux era quiere comprarla. Comprar, malditos, comprar Intel. No, no, que comprar que quiera. Luego, en el PC viejo que tengo, el Intel i5, tengo Windows 10. Está por ahí abajo, debajo de un rincón, debajo de una mesa. Así que yo no lo enchufo. Una barbaridad, eso tendría hasta lagartos dentro. Ahí tengo Windows 10, que no está ni configurado. Lo instalé y lo desenchufé y ahí está, por si algún día me hace falta para algo. En el portátil, en el Limbo Pro X 15 AMD, tengo Endeavor con KDE Plasma, ya sabéis. Endeavor, que es ARC con Color Inches. Y ya está, me parece que no tengo más equipo, ¿no? Entonces tengo una Arch, una Endeavor, una Fedora, una OpenSUSE, un Windows 10 y un MacOS. En el iMac tengo MacOS, evidentemente. Y ese es el estado. Yo no virtualizo, no virtualizo. Yo tengo todo instalado de manera manual en hardware. Hardware. Bueno, dicho esto, hoy quería comentar una cosita. Parece que está ahora de moda las inmutables. Por cierto, he descubierto este canal que se llama Track Tribe. Copyright Free Music for Videos Creators. Probadlo si os gusta música. Esto lo he visto porque viene dentro de YouTube Studio, dentro de la música que puedes usar, viene canciones de esta gente, ¿no? Y aquí me pone Copyright Free Music. Lo dejo por ahí. Bueno,
Muy Linux.com, que como ya he dicho, es la única página de Linux que ya leo día de hoy, quitando a Víctor, a David Ochoví, etcétera, así a gente ya antigua de mi generación. Muy Linux es la única que leo con su, en español, luego leo en inglés algunas, ¿no? Con sus debates, los comentarios, sus salseos, etcétera, ¿no? Pero parece que está ahora de moda las inmutables. Y quería dar mi opinión sobre las inmutables como usuario doméstico, hijo y temeroso de Dios. No soy profesional, no me dedico a esto, no programo en esto, no uso Docker, no uso nubes, nada. Simplemente hago vídeos a YouTube, más o menos largos, más o menos graciosos. Y uso Linux como consumo, como un sistema operativo de consumo, como una herramienta de consumo. ¿Ok? Dejar esto bien claro. Uso Linux como un sistema operativo, como una herramienta de consumo, que es lo que es para mí, una herramienta. Entonces, ahora está de moda el tema de las inmutables, que parece que ahora si no usas una inmutable, hay gente que habla de las inmutables y ni se inmuta. Chistaco. Yo qué sé. Entonces, es un tema que yo toqué ayer en mi canal de Twitch, que tengo aquí un canal en Twitch, twitch.tv /yo308. Además, si aquí en mi blog, ¿dónde está mi blog? samuelhoggis.com. Lo tenéis aquí más cómodo, ¿veis? Aquí el icono o icono de Twitch, pues ya está. Entonces, aquí ayer anoche hice un directo de 2 horas y pico, 2 horas con 20, y estuvimos hablando de las inmutables. Aquí siempre hago directos off topic, hablo de Linux, hablo de coches, hablo de sexo, también cae un poquito de todo, ¿no? Un poquito de todo. Así que si os queréis, soy un poco más gamberrete que en YouTube, hablo de Slimbu, hablo de erotismo, mezclamos un poquito de todo. Y entonces aquí anoche traté el tema. Si sois menores de edad, no vengáis, no vengáis. Abierto, danger, peligro. Y bueno, pues aquí tengo 478. Aquí soy afiliado, lo que pasa es que no sé cómo monetizar. Yo no he visto un duro, un céntimo nunca de Twitch. Pero bueno, aquí he hecho yo mi rato y ya está. Aquí lo tenéis, ¿ok? Twitch.tv/yo308. No tengo un día fijo de emitir, ¿no? Cuando me da el volunto, no, los sábados, media tarde, por la noche, 12 de la noche, etcétera, ¿no? A la hora de las brujas, etcétera, ¿no? Cuando me da. Pues aquí hablamos, pero quiero comentarlo para vosotros, ustedes, gente de YouTube, hija y temerosa de Dios y de Google, e inmutables. Bueno, vemos en Muy Linux, Ubuntu lanzará su primera edición inmutable para el escritorio con la próxima LTS y todo será Snap. Y lo dicen tan pancho la gente de Ubuntu ni se inmuta, chistaco. Entonces, digo yo... Con esto de las inmutables, ¿qué es una inmutable? Es una distro Linux, genio Linux, que te da parte del sistema de solamente lectura. Solo lectura y no puedes tocar, ni tocarte. No puedes modificar nada del sistema. A lo mejor te dejan tocar en el escritorio home, evidentemente, para que tú te personalices, pongas tus iconos papyrus, como está mandado, como Dios manda. Y 4 cositas, pero los directorios críticos de la raíz del sistema no te dejan acceso en modo escritura, ¿no? Simplemente como lectura. Entonces yo me pregunto, digo yo, en mi cabecita loca de usuario normal y corriente, hijo y temeroso de Dios, que usa Linux, genio Linux, como sistema operativo, como herramienta de consumo para mis tontas, mis mierdas, mis cosas, ¿no rompe esto un poco el espíritu de Linux, el espíritu de genio Linux? Que puedes... ¿No rompe esto las libertades de Richard Stallman? Las 4 libertades. De software libre, no, Richard Stallman, de ya me entendéis, de software libre. Modificar. Bueno, vamos a buscarlas, que no me las sé de memoria. Perdóname, Richard, perdóname. No me las sé. Venga. 4 libertades. Como soy multisistema, pues perdóname, lo siento. Libertades. Ahí está. Aquí me sale libertades. Google entiende que, aunque Google no es todo lo contrario, pero entiende que estoy hablando de Richard Stallman de software libre. Venga, vamos a verla. Venga, ¿dónde están las 4 libertades enumeradas?
10 requisitos generales sobre el código abierto. Yo quiero ver las 4, no quiero ver tantas. ¿Qué es software libre y libertades? Vamos a conformarnos con esto. Software libre significa que el software respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. En términos generales, los usuarios tienen la libertad de copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Está ahí en el tema, ¿no? Entonces, si una distro inmutable no nos da acceso al sistema, a modificar el sistema, aunque sea partes críticas. Yo tengo acceso ahora mismo en Fedora 38. Yo tengo acceso en Fedora 38 a todo el sistema. ¿Que lo rompo? Pues lo rompo porque soy tonto, porque soy torpe. Porque soy un farfolla, que se dice mi tierra. Pero bueno, o reinstalo o lo arreglo. Entonces, una inmutable no estaría rompiendo una de las libertades o varias de las libertades del software libre. ¿Qué pensaría, qué pensará, qué piensa Richard Stallman de las inmutables? Ahora mismo se me acaba de ocurrir, que esto no, ya sabéis que yo no escribo guiones ni nada. Es un tema que si lo piensas, es un tema, Ojo, si alguien conoce más a fondo a Richard, que ha ido a sus charlas, etcétera, quiere dejar comentarios abajo. Es un tema, entonces, si el software libre lleva luchando toda la vida GNU Linux, aunque lo llamemos Linux por comodidad, pues bueno, GNU Linux, luchando toda la vida por el software libre, por las libertades del usuario, ahora esto es lo contrario, una inmutable. Porque esa parte del sistema no la podemos trastear, no la podemos modificar, no la podemos mejorar si queremos. Que está muy bien que Ubuntu, que Fedora, que OpenSUSE, que Debian, la distro que quieras que haga un inmutable. Que está bien que se inmere y que hagan lo mejor posible con desarrolladores, gente importante en el tema de desarrollo, no como yo que soy un farfolla. Soy cabrero y tractorista. Pero está muy bien, pero no son perfectos, puede tener un fallo. Y si nosotros queremos arreglar ese fallito que hemos visto en ese directorio, porque no nos funciona la wifi, no nos funciona no sé qué, no sé cuánto, no podríamos, porque no tenemos acceso a ese directorio. ¿Me entendéis? Entonces, y encima Ubuntu con Snap, que eso no quiere nadie, nada más que en su casa. Movimiento inequívoco, peculiar concepto de la inmutabilidad. Ahora o eres inmutable o eres un tonto, un usuario de Linux. Pero hombre, yo qué sé, en un sistema de solo lectura, impidiendo al usuario realizar modificaciones a su antojo, evitando así los problemas derivados de ella. Sí. Evitan los problemas, también evitan las soluciones. Ojo, cuidado. Si evitan los problemas, evita las soluciones, evitas que podamos arreglarlo nosotros, las soluciones. Esto para con lo que podríamos considerar la base del sistema, pero es que la base del sistema es la que se estropea también. Que el usuario puede completar instalando aplicaciones al margen de las limitaciones, algo para lo cual se ha aprovechado el uso de Flatpak y Snap. No me convence, Actualizaciones atómicas. Esto me suena a mí a la hormiga atómica. No olviden mineralizarse. Ese era super ratón, leñe. No era la hormiga atómica. Fáquele, venga. No, yo no. Yo lo dije ayer en Twitter y lo dije ayer en Mastodon. Yo no quiero inmutable, no es para mí. ¿Por qué? No voy a hablar más de esto porque me está poniendo hasta malo. ¿Por qué? Porque nosotros somos de una generación que venimos de romperlo todo, de arreglarlo todo, de tocar nuestro sistema, de preguntar a los foros ¿qué está pasando? Que no me funciona. Vete a leer el puto manual, asqueroso. ¿Qué está pasando, por Dios? Yo no voy a usar inmutable por mucho que se ponga de moda, por mucho que... Es que para usar un sistema operativo que no tengo acceso al sistema, para modificar ya tengo Windows y tengo MacOS. ¿Me entendéis? Yo si estoy en Linux porque se puede tocar y me puedo tocar con él. No quiero. Estoy en contra, totalmente. No en contra de usarlo yo, que si lo quieren hacer que lo hagan, pero conmigo que no cuenten. Y menos con Snap, en el caso de Ubuntu.
Todo Flashpack no lo veo. Todo Flashpack no lo veo ni todo Snap no lo veo. Es que en MacOS tienes todo DMG, en Windows tienes todo .S, sí, pero esos sistemas son así de siempre. Es que yo vengo de una generación en Linux, en Genio Linux, que hemos tenido siempre acceso a los repositorios y se nos ha dado y estamos acostumbrados y sabemos trabajar en un dev, en un RPM, en un no sé qué, no sé cuánto. Entonces ahora nos cambiáis así a la gente vieja como yo. A inmutables y a paquetería, cuando serán mías, Flatpak, que si es nada, etcétera. Y nosotros ya somos viejos para eso. A lo mejor tu chiquillo, tu primo, tu sobrino, que tiene 15 años, 20 años, que está ahora empezando este mundillo, pues sí, es lo que va a mamar, lo que va a eso, pero yo no. Yo ya con mi edad no, y veis que a mí tampoco es que me queden muchos años de vida. 15 a lo sumo, a lo máximo. Así que no. Y luego otra cosa, estamos siempre luchando, estamos diciendo... perdón. Estamos diciendo que la fragmentación en Linux, Genio Linux, que hay demasiados escritorios, hay demasiados escritorios. Momento, que están entrando aquí. Me han roto el discurso totalmente, estaba yo embalado. A ver si cogen la cosa congelada que está aquí debajo. Venga, pues vamos a hacer tiempo, venga. ¿Quién es lo que pasa? Bueno, no tenemos habitación propia de PC. Venga, cierra. ¡Ay! Lo que pasa es no tener habitación propia de PC. Esto lo hago para ver porno, un problema. No, tontería, broma. Borra. Bueno, decía que entonces, para la gente nueva, sí. Para la gente nueva, pues bueno, pues se acostumbrará a esto y vendrá esto. Pero si tú me das a mí un sistema para la gente vieja que estamos acostumbrados a esto y que queremos tocar a nuestro sistema raíz y no tenemos acceso, simplemente solo lectura, no vamos a hacernos ya, no vamos a acostumbrarnos, no vamos a... Porque es como he dicho antes, ¿no? Estaría rompiendo esa libertad, ¿no? Que nos da el software libre Genio Linux. Y es esto. Que si ahora tenemos, por ejemplo... Vamos a otra noticia, OpenSUSE, que la instalé ayer, la Thumbleweed. OpenSUSE MicroOS Desktop se divide en Ion y Calpa para facilitar el desarrollo y la identificación. Esto parece ya OpenSUSE, la inclusividad. Si estamos luchando, estamos diciendo, estamos protestando que hay demasiado escritorio, demasiado no sé qué, que llega una persona nueva que quiere usar Linux y llega a DistroAqua y se vuelve loca. ¿Pero esto qué es? ¿Mil distros aquí? ¿Cuál uso? ¿Qué escritorio? Ahora empezamos a dividir en inmutables. Ahora ya no basta con Genome, XFCE, OpenBOSS, Cinnamon, Mate, etcétera. Ahora también Ion, Calpa, Micro no sé qué, Kionite, Ubuntu no sé cuánto. Yo me pierdo. ¿Ahora qué uso? ¿Qué hago? Silverblue, Workstation, Kionite, Ion, Calpa, Ubuntu, Sna. Yo le cambiaba el nombre a Ubuntu, le ponía Snabuntu. Snuntu. Ojo, con todo mi respeto a Ubuntu y con todo mi respeto a Fedora, a Kionite, a Ion, que suena a marca de electrodomésticos. Lavadora. ¿Qué lavadora tiene? Suena a Ion, la mía suena a Calpa. La mía lava muy bien y centrifuga muy bien. No sé, yo veo demasiado. Yo creo que todas estas variaciones, estas divisiones, ahora la divido en inmutable de primera, de segunda, tercera categoría. Todo esto se perderá en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Al menos para los viejos. Ojo, que aquí llega un chaval, una chavala de 13 años, se come el mundo en Linux porque lo aprenden todo y en 5 días. Pero a mí no me pidas esto ya.
A mí no me pidas esto ya, por Dios, por favor, Eduardo. Eduardo. Ay, señor, llévame pronto. Bueno, os dejo. Os dejo abajo que me contestéis. Tanto inmutable, tanta variación de inmutables, no está rompiendo. No está rompiendo la filosofía. Las inmutables no rompen la filosofía, la libertad del software libre, de Genio Linux y el software libre, por favor. Y lo digo como usuario, que ya sabes que yo soy multisistema, pero lo respeto y lo entiendo. Y yo uso software libre aquí en Linux, y uso software libre en MacOS, y uso software libre en Linux, aunque los sistemas acá no sean libres, pero hay aplicaciones libres que corren sobre sistemas propietarios, ¿no? Entonces, una inmutable no rompe la libertad de software libre y ni se inmuta. Chistaco. No sé. Y es necesario tanto, por favor. Es necesario Aeon, Calpa, Micros, Ubuntu, ¿cómo se va a llamar la de Ubuntu? No sé qué. Ergo. Lo que. No sé, yo. Y vuelvo a repetir, lo digo como el meme del palillo en la boca y el café con leche en la barra, diciendo, oye, Paco, lo digo desde mi posición cuñadil. ¿Qué queréis que os diga? A mí esto ya no me pilla. No, yo ya estoy viejo para esto. Demasiado viejo para morir joven, que decía aquel. Ya no soy joven, aunque sobradamente preparado, como decía el anuncio de Renault. Bueno, gente, esa es mi opinión. No tengo otra, lo siento. Siempre desde buen rollo, evidentemente. Y desde una posición de usuario doméstico que usa sus sistemas para entretenimiento y para mi casa, mi cochinera. No soy, a lo mejor, a un desarrollador que necesita un sistema robusto, que no se rompa, un desarrollador o alguien que trabaje con el sistema a tope. Sí, una inmutable, esto es lo suyo, ¿no? Porque no puede depender de que se le rompa Manjaro, o Arch, o Debian, o Fedora, lo que quieras. Pero yo vuelvo a repetir, esto para la gente como nosotros, usuarios domésticos. Aunque también podríamos decir, bueno, tienes Windows y MacOS que no tienen acceso como las inmutables al sistema, a ciertas partes del sistema, y te lo dan así y ahora es un usuario doméstico. Sí, pero nosotros, los usuarios linuxeros, tenemos otra cultura de sistema, tenemos otra mirada, la mirada replicante. José, vuelve José canalla, José Tanauser, que te llamo de menos. Bueno, que tenemos otra cultura, ¿no? Hemos mamado otro tipo de sistemas. ¡Ay, señor! Llévame pronto. Bueno, gente, ahí os lo dejo. A ver qué opináis vosotros, ¿ok? Venga, yo creo que paso totalmente, olímpicamente, de las inmutables. Y voy a pasar de ellas sin inmutarme. Venga, like, suscribe, opina. Vamos.